Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tía Violi Gaming. Pedazo de regalo, ¿vale? Lo pongo así porque no quiero tener que editar el vídeo para pincelar mi dirección y la dirección de la persona que me está enviando este regalo. Pero os digo que se trata del grandísimo Jandro Lion, ¿vale? Aquí la primera tarjeta ping del vídeo, que no creo que sea la última. Y bueno, me salto directamente el unboxing y veis en qué consiste este regalo. ¡Pero Tron! ¡Qué camiseta más molona! De repente, me siento poseído por el poder de Friki Retro Gamer. ¡Oh, yeah! Dios, ¿qué me está pasando? ¡Jusapol! ¡Jusapol! ¡Ah! Ya sé qué puede ser esto. Os lo explico en un momentito, que a mí no me cuesta trabajo. ¡Al lorito! Menos mal. Ya no estoy poseído por el poder de Friki Retro Gamer. Y es que ser Jandro Lion necesita de una energía y de una vitalidad, macho. Bueno, simplemente me gustaría explicaros de qué manera conocí el canal de Jandro Lion. Y bueno, fue a través de mi sección de Retro Power, que es una sección que tengo junto con mis jefes de un pasado mejor de Retro Gaming. Y, como no, tarjeta acá para acá. ¡Chum! Aquí la tenéis. Y tenéis la lista de reproducción con todos los vídeos de mi Retro Power. Y claro, resulta que hubo una temporada que duró bastante tiempo que el canal de Retro Pixelados, que también os dejo otra tarjeta acá por aquí, paca, aquí la tenéis, pues lo que hacía regularmente era sacar una serie de retos para la comunidad de YouTube de Retro Gamers, de diferentes también arcades, que en alcanzar tal fase, superar tal puntuación. Y estaban súper bien porque nos permitía tener mucho contacto con youtubers pequeños que nos encantaba pues superar estos retos y tener un contacto. Y yo gané un montón de suscriptores gracias a esto, y también me suscribí a un montón de canales, prácticamente a todos los canales que participaban en estos retos de Retro Pixelados. Pues me interesaba mucho porque había un muy buen rollo en la comunidad de gente de nuestra edad y youtubers pequeños. Ha sido una maravilla. Y claro, ahí conocí a Jandro, hace unos vídeos súper divertidos, súper elaborados, y enseguida noté que me estaba dando constantemente apoyo, tanto en Twitter, en mis comentarios, compartía mis vídeos. Y bueno, sabéis que yo estoy regalando camisetas a youtubers, a suscriptores que me ayudan mucho, a diferentes personas importantes del mundo del gaming. Y como no, quise regalarle una camiseta a Jandro Lion. Y bueno, él cuando la recibió se puso súper, súper contento. Y bueno, lo que ha pasado es que cuando la recibió me dijo: tú también tienes que tener una camiseta de mi canal de Friki Retro Gamer, ¿vale? Y nada, aquí la luzco, y la verdad, Jandro, te agradezco que me la hayas pasado. Pero me gustaría también hablar un poco de la situación actual del canal de Jandro Lion, que bueno, no está pasando para nada por un buen momento, ¿vale? Voy a poner un poco más serio. Porque bueno, Jandro es policía nacional y está metido en la plataforma esta de Jusapol, que lo que intenta es conseguir la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y bueno, está metido en un montón de reivindicaciones por toda España y mucha presión. Y su canal, pues, progresivamente ha dejado el contenido de retro, de Friki Retro Gamer, para convertirse en un canal reivindicativo de la situación actual, de los sindicatos, de Jusapol, de la policía, de los políticos. Y claro, el problema es que él es un tío muy directo en su manera de exponer su opinión, y esto pues le ha costado un expediente, ¿vale? Le han abierto un expediente disciplinario, y me consta, y lo explica así en sus vídeos, de que está muy dolido, que ha sido un golpe muy fuerte a nivel personal, pero especialmente para su familia, para su mujer y sus hijos, ¿vale? Personalmente pienso que es una grandísima injusticia, porque los comentarios que está haciendo él en su canal los podría hacer yo, ¿vale? Yo no me meto en estas cosas nunca. Esto es un canal de videojuegos y la gente que me ve es para saber mi opinión sobre videojuegos y ya está. Pero bueno, si alguien tiene un canal sobre política, sindicatos, lo que sea, pues también tiene derecho a expresar su opinión. Porque si no, todo Twitter estaría sancionado y con expedientes disciplinarios. Entonces, lo he hecho en tus vídeos, lo he hecho por Twitter. Jandro y yo y muchas personas queremos enviarte un fuerte abrazo y muchísimos ánimos. Es una gran injusticia, pero lo único que te puedo decir es que sigas para adelante, porque somos muchos los que estamos dando apoyo y, bueno, eres único y mucha gente te aprecia por ser la cara de todas estas reivindicaciones que has hecho. Y me encantaría que todo acabara bien, por vuestros derechos, especialmente, muy especialmente por vuestros derechos, porque creo que es una reivindicación muy justa y que lo estáis haciendo súper bien.
Pero en segundo lugar, menos importante tal vez, porque, oye, también quiero ver el contenido de Friki Retro Gamer que nos estás descuidando en estos últimos meses, ¿vale? Jandro, un fuerte abrazo. Y me voy a despedir con una frase que no es mía, pero la siento como si lo fuera. Y es la siguiente. Los problemas para ti, que nosotros nos vamos a echar un buen vicio a la recreativa. Amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Al lorito!